noche del jueves, la Camerata Mazatlán regresó a Casa Jazz con el segundo de los conciertos de Camerata Lounge, un acercamiento fresco y renovador a la música clásica con el tema del barroco a Prokofiev, pasando por Piazzolla. Instrumentación distinta e intervenciones brillantes le dieron dinamismo y riqueza a esta presentación que inició con Rhapsody de Takayoshi Yashioka, con la intervención de Max Carrión en la marimba, Max Torres en el contrabajo, Sergio Freeman en el clarinete, Laura García en la flauta y Carlos Ruiz como invitado especial en la batería. La obra fue una manera insuperable de demostrar la intención de Camerata Lounge por crear un movimiento atractivo y renovador en el panorama de la música porteña. Temin Britten, Vilma Domínguez retó la seductora leyenda de Pan en una obra breve de carácter lírico que endulzó el ambiente al instante para después dar paso a Allegro Appassionato, primer movimiento de la sonata para viola y piano de Johannes Brahms, con los maestros Lautaro Ortiz en la viola y Sergio Freeman en el piano. Este ambiente lírico cargado de exquisitez se prolongó con Allegro Appassionato, pieza para violoncelo y piano. Este ambiente lírico cargado de exquisitez se prolongó con Allegro Appassionato, pieza para violonchelo y piano, del francés Camille Saint-Saëns, en manos de José Miguel Rivera al piano y Citlali Cisneros en el contrabajo. Posteriormente, la obertura sobre temas hebreos de Sergei Prokofiev introdujo un clima ceremonioso con sonoridades de carácter oriental que exaltó a los oyentes gracias a la gran química entre los maestros Nina Farbashuk y Alain violines, Sergio Freeman clarinete y Lautaro Ortiz viola. Para la parte final del recital Concierto para Piccolo de Antonio Vivaldi, permitió que Laura García luciera su gran habilidad interpretativa para después pasar a Verano Porteño de Astor Piazzolla, que dio espacio para que la maestra rusa Nina Farbashuk trazara una poderosa y apasionante actuación como solista que levantó al público de su asiento para despedir con un fuerte aplauso la segunda presentación de Camerata Lounge. La tercera y última presentación de este concierto tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 19 horas en Casa Jazz.